Yo estudié psicología, más solo estudié TCU porque yo antes de salir yo congelé mi carrera. O sea, congelar es como paralizarla porque no tenía cómo seguirla pagando. Cuando canto yo siento que estoy en otro lugar. O sea, yo puedo estar en muchos lugares al mismo tiempo cuando estoy cantando. Yo vi el esfuerzo que mamá hacía para darnos comida. Yo decía, no, un plato de comida más y ya yo estoy grande. O sea, no, no, no. Vamos a darle para afuera. Claro, yo no me imaginé toda la locura que yo iba a vivir y todo lo que yo iba a ver, jamás. Para mí las fronteras eran como algo wow, la frontera. Pero me doy cuenta que simplemente es un pedazo de calle que continúa. Las fronteras son ese espacio donde la realidad se hace más densa. Son territorios mucho más alejados, más rezagados, que tienen necesidades específicas y que requieren de políticas públicas que se adapten a esas particularidades para favorecer su desarrollo endógeno. Solamente así podemos hablar de cohesión territorial, de desarrollo territorial, de cumplimiento de la Agenda 2030 para no dejar a nadie atrás. Bueno, llegamos a Pamplona, Colombia. Era un lugar súper frío, súper frío. Bueno, yo no aguantaba ya porque ya no tenía prácticamente ropa, ya me había robado todo, ya no tenía nada. Entonces, bueno, ahí llega un camión. Nosotros nos montamos, hablamos con el muchacho, sí, yo los llevo y esto, nos montamos ahí. Nos taparon, o sea, era como una lona, una cosa así para que no se viera, yo no podía ver hacia afuera. Simplemente había una cosita, como una pequeñita luz ahí que se podía medio ver. Yo dije, bueno, a los niños llorando y todo lo demás, yo abracé a todos los niños, empecé a agarrar a todos los niños y empecé a abrazar. Seguimos en las vueltas, y entonces en una de esas ya yo estoy empezando a sentir calor. Pero era un calor, no un calor de sol, es un calor como que si te estuvieras quemando, ¿no? Bueno, las madres me preguntaban cómo estaban los niños, cómo están, esto y lo otro. Y yo, están bien, están bien. Yo los tocaba, pero los niños estaban fríos, 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 fríos. Y entonces yo les decía, no, están bien, ellos están bien, esto y lo otro, pero como yo no les sentía el pulso, o sea, yo no sentía que ellos estaban completamente bien, completamente bien. Llegamos a la entrada de Bucaramanga. Cuando llegamos ahí, el tipo nos, como animales, nos dice, ya se pueden bajar, así como que pregunta cómo estamos, porque vivimos en un lugar tan loco que cualquier cosa puede pasar. Cuando llega la ambulancia, empiezan a tocarnos, lo demás, a ver si necesitaban suero, nos colocaban cosas en los ojos y nos llevan a ese abrigo. Cuando llegaron, nos empezaron a dar cosas calientes y esto. Pero a mí me dolió muchísimo porque nosotros cuando nos fuimos todavía ellos no llegaban y yo decía, Dios mío, pero ¿en qué situación están que no los traen? O sea, y el chiquitito ese que él era muy apegado a mí, no lo vi más. Y yo decía, Dios mío, que esté bien, porque es que yo no lo sentía, no lo sentía, no lo sentía. Seja para chegar, seja para sair, eu percebo que muitas vezes tem violações de direitos humanos. Tem lugares onde as próprias autoridades, como a polícia, por causa da situação irregular, que não tem visto e tudo isso, cometem estupros e tantos outros tipos de violação de direitos humanos. Aqui mesmo chegamos a acolher muitas pessoas, mulheres que passaram por este crimen. Llegamos a una parte que le llaman Parque, Plaza del Agua, una cosa así. Ahí es donde empiezo yo a saber lo que es dormir en la calle. Llegamos a otra ciudad de Colombia. Cuando llegamos ahí, caminando, caminando,
Era muy tarde, entonces no pasaba nada. Y pasa un camión, ¿sabes? Esos camiones que son como los camiones donde ven, meten carne, que es para enfriar El señor nos dice, yo los puedo llevar hasta Barbosa, pero ahí en la parte de atrás. Y ya habían pasado horas y horas de viaje y veníamos hablando y lo otro, pero pendiente, yo, mi corazón iba a millón. Yo dije, Dios mío, en cualquier momento cualquier loco se puede montar aquí. Bueno, precisamente lo que no queríamos pasó. Se montaron un grupo de personas, yo no sé con qué rapidez, porque de verdad que ese camión iba a una velocidad increíble. Se montaron, entonces empezaron a empujarnos la cosa, que le diéramos lo que teníamos. Pero yo recuerdo que ellos agarraron una chica y la empujaron. La chica, cuando íbamos en el camino, ella empezó a dar vueltas y entonces ellos se lanzaron y se bajaron, y entonces ella pegando gritos decía que la ayudaran, que pararan el camión, porque que el chofer no se está dando cuenta de lo que está pasando, porque el balante, ¿no? Esa chica quedó por allá, eran muchos, muchos hombres, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Cuando yo llegué aquí a Sao Paulo, que llegué a los abrigos, yo me veía mucho con psicólogos, porque yo sentía que yo no avanzaba, yo sentía que yo contaba la historia, pero volví otra vez a ese lugar, a esos pequeños. Más que todo eso, que es lo que más me marcó, no tanto haber sufrido, sino que ver a otras personas que yo no sé cómo están en estos momentos. Pero me pasan muchas cosas por la cabeza y son las cosas que yo digo, yo pude haber hecho algo, ¿no? Pero ¿qué iba a hacer? Lanzarme de ese camión. Las mujeres y niñas refugiadas inmigrantes sufren mayores riesgos de ser agredidas física, psicológica, emocional y sexualmente. La mayor parte de los casos de trata lo son por explotación sexual y afecta abrumadoramente a mujeres y niñas. Y además están en una situación de especial vulnerabilidad, a menudo mujeres migrantes, pobres, sin recursos, que sufren algún tipo de discapacidad. La trata es un fenómeno que está asociado a la corrupción. Es parte de los impactos diferenciados de la corrupción en mujeres. Ambos fenómenos interactúan, están en la agenda, pero hay que seguir trabajando para tener mejores resultados. Conocimos a un brasilero que en el camino, que nos dicen que nos fuéramos a Brasil, que estaban ayudando los venezolanos, que lo demás. Y bueno, ahí llegamos al puente. A causa de COVID, Brasil y Perú cerraron sus fronteras terrestres durante la pandemia en 2020. Un grupo de personas migrantes y refugiadas salió de Perú y cuando intentó ingresar en Brasil fue impedido y deportado en caliente hacia Perú. Pero cuando llegaron en Perú fueron impedidos de reingresar. Por esta razón, este grupo se quedó varado en un puente que une los dos países. Esta situación causó una conmoción y llevó a la Defensoría Pública de la Unión de Brasil a presentar una acción judicial para garantizar el ingreso de las personas en Brasil y garantizar su derecho de solicitar asilo. Situaciones como esta son importantes para demostrar la necesidad de protocolos regionales de actuación para que todas las defensorías públicas de la región puedan discutir y pensar modelos de asistencia jurídica para personas migrantes y refugiadas, en especial en zonas de frontera, garantizando sus derechos y sus necesidades. Los momentos de crisis económicas y sociales demuestran la importancia de buenas prácticas de gobernanza de los países. Y la gobernanza es garantía de derechos, acceso a los servicios públicos y modo de garantizar la participación social. Esto incluye no solo personas migrantes y refugiadas, pero toda la comunidad. La verdadera integración social pasa por diálogo,
construcción colectiva de políticas públicas y garantía de derechos a todas y todos. El debate sobre los impuestos, sobre el presupuesto nacional, queda muy alejado de la ciudadanía. Pero en el fondo estamos hablando de cuestiones fundamentales para cambiar la vida de la gente. Estamos hablando de pensiones, de vivienda, de educación, de sanidad. Estos debates deberían estar en el corazón del contrato social entre el Estado y la ciudadanía. Y los pactos fiscales son el rostro concreto de los pactos sociales que deberían darse al interior de los países. Para mí, Paulo, a grande aprendizagem é a riqueza do diferente. Quer dizer, perceber que outro tem uma história diferente da minha, uma religião diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente, eu vejo que isso é uma riqueza. Ele me enriquece. Inclusive, as suas experiências, as suas feridas que carrega na própria história, me ajuda a compreender, não julgar e tentar acolher. Para mim, é um livro sagrado, o migrante que chega, o refugiado que chega. O parâmetro não é quanto tempo a gente fica dentro da igreja, mas se a gente acolhe ou não estas pessoas, aí somos humanos ou não. Bueno, en realidad creo que la humanidad siempre atraviesa tiempos oscuros y que conflictos de todo tipo siempre están entre nosotros, es parte de la naturaleza humana. Lo que es inaudito es que sigan produciéndose estos momentos oscuros. Sí da la impresión de que estamos otra vez en un cambio de época. Frente a ello, pues hay una evidente decepción frente a la democracia, incapaz de resolver precisamente todo aquello que parecía haber prometido. La cuestión está en que hasta ahora las élites, sobre todo en América Latina, han sido inmóviles precisamente para transformar radicalmente las estructuras de poder y las estructuras económicas que heredamos de los regímenes totalitarios. La democracia tiene que ser capaz de transformar precisamente esas estructuras, muchas económicas, otras políticas, otras jurídicas, sin las cuales va a ser imposible que haya una transformación y, por lo tanto, una nueva confianza en la democracia. Yo estoy aquí hoy, pero yo sé que vienen cosas muy grandes, yo sé que yo no me voy a cansar hasta decir lo logré, porque yo siento que tengo como esa meta de, por aquellas personas, yo siento que es más que todo por aquellas personas que no están, que yo no sé si están o no, que era como una lucha que teníamos todos y entonces estoy yo y es mi responsabilidad, a pesar de que yo no sé si los puedo ayudar un día más adelante, pero es mi responsabilidad decir, bueno, yo lo logré, yo llegué, estoy aquí y también por mi familia, también por mí, mostrándole también a todas esas chicas LGBT que también se puede, que somos fuertes, que no hay nada que nos impida continuar. Sueño con una América Latina mucho menos desigual, como una América Latina donde realmente funcione el Estado de Derecho, donde funcionen las instituciones, donde se garantice el bienestar realmente de la mayoría, sin por ello tratar de frenar la democracia y las instituciones democráticas, una sociedad donde realmente los partidos respondan al interés de la gente y no a los propios, una sociedad donde haya muchos más motivos de solidaridad y de esperanza. No importa si eres mujer, si eres alta, si eres baja, cuando te encuentras en ese momento, vas a sacar las fuerzas de donde no las tienes, solamente estar en el momento. Y yo no sé, pero tal vez si alguien necesita escuchar, yo no sé, le digo que fuerza, fuerza, en este mundo no hay nada imposible, mil veces te caes, mil veces te levantas y el cielo es el límite. Gracias a ti.
yo podemos cambiar el mundo. Purchase your tracks today. En menos de un segundo, si continuamos juntos. Huyéndole al pasado, ven, toma mi mano y deja la tristeza a su lado. Que nunca es tarde para continuar, que a pesar de la distancia podemos llegar. Y si crees que vas a fracasar, estaremos juntos para intentar. Que nunca es tarde para continuar, que a pesar de la distancia podemos llegar. Y si crees que vas a fracasar, estaremos juntos para intentar volver a comenzar. Nadie nos va a parar, nadie nos va a parar. Queremos libertad, queremos libertad, queremos libertad. Nadie nos va a parar, nadie nos va a parar. Con fe hasta el final. Y sé que te encuentras sin salida, que no consigues la vía que te cambie la vida.